Could have at least knocked, Morrison. Yeah, I could have. I got some good news and some bad news. Pick your poison. Which you want to hear first? Just speak. Bad news it is. Lady Patty's feathers are all ruffled. See, she wants to invite you to her birthday party, but your phone is disconnected. You're a smart one, Morrison. You notice the electric and water out, too? I expected nothing less. So what's the good news? Oh, I got a gig. Cash up front. Cash up front? This I like. The water needs turning on, and those toilets need flushing. Water, gas, and power. Coming out of your cut. You're a real agency now. Devil may cry. Dante! Dante! Do you have any idea how many times I've tried to call? Like a zillion! Oh my god, tonight's my birthday party! Yeah, I'm turning 18! Not a little kid! Okay, Morrison, I'll take you up on that gig, but only if you can get me out of that hellish birthday party. Consider your RSVP declined. Meet your new client. Listen, I'm gonna find Lady and Trish. Bring him in on this. What? Come on, you don't think I can handle this gig on my own? It's a big job. Big job, Dante. You're gonna need the help. So, what's your name? I have no name. I am but 2 days old. Just kidding. You can call me V. Okay, V. Why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect, and we need your help, Dante. Now that's a familiar tune. Do you have any idea how many times I've heard that exact same line? This is special. Special? Okay. So what's so special about this one? This demon is your reason. Your reason for fighting. This demon got a name? Ah, en serio, Patty se nos hace mayor. Jodante, en serio, de verdad, ya te vale. ¿Tanto te cuesta ir a una fiesta de cumpleaños, tío? Encima, el cumpleaños de tu pequeñaja, que ya cumple 18 años. Ay, de verdad. Morrison, y en cuanto a ti ya te vale, menudo aprovechado que eres. Pero sí, me alegro muchísimo por Patty. Esa pequeñaja... Bueno, digamos que la historia que tuvieron Patty y Dante... Oh. De verdad. Qué gran historia. Pero sin duda es una historia para otro momento. Pero lo digo en serio. Me alegra muchísimo que esa pequeñaja haya cumplido 18 años. Joder, Dante, te haces viejo, colega. Te haces muy, muy viejo. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Vale, eso mismo, pero ¿qué hostias son esas cosas? Well, then I guess we keep going. The Devil Sword Sparta is nearby.
Vale. It's coming from the Clyphard's root. Menuda bizarrada, no es por nada, pero de acuerdo. Coincido con Griffon. Eso de esos demonios... vete tú a saber qué es lo que estaban haciendo. Ah, y hablando de demonios... Vale, ¿qué ha sido eso? Ok, viene. Ah, pues vale. Ah, vale, eso es muy asqueroso. ¿Se le acaba de salir una lengua o algo de dentro? Más bien dos. ¿Qué estilo tienes? De verdad, qué pedazo de estilo. Y en cuanto a ese lagarto... ¡Ah! Dios, qué asco daba. Hay una gema dorada ahí. A ver cómo podemos conseguirla y tal. Vale, podemos avanzar por aquí sin mucho problema. Pero... a ver. Creo que podemos reventar esto, así que con un
poco de suerte, ¿qué tal? Gracias, Nightmare. Pero qué majo que es. Struggle all you want. Vale, eso nos viene de fábula. The angel that presided o'er my birth said, little creature formed of joy and mirth, go love without the help of anything on earth. Vale, creo que por aquí ya hemos investigado todo lo que había que investigar. A ver si esto sale bien. Bien. Yeah.
Vaya, con estos dos aguantan lo que no está escrito, joder. Parte. ¡Oh, por fin! ¡Fiu! ¡Qué engorro, por favor! ¡Menudo engorro de combate! ¡Vale, ya está! ¡Pesaos! Enjoy the taste of it. Oh, premio. Vale, así que con cronómetro. Vamos allá. Breve pero intenso. All right.
justo con lo que he dicho. Breve, pero muy, muy intenso. Dale, ya está. A saber dónde nos estamos metiendo por otra parte, de verdad. Ah, ya empezamos. Vaya, 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 ¿qué tenemos ahí? Toc, toc. Nightmare, eres un amor, de verdad. Eres un amor.
Quietecito. Vale, pues ya está. Mira tú qué bien. Todo fetén. Así da gusto. A ver, Dante no puede estar muerto. Estamos hablando de Dante. ¿Patty se llevaría un cabreo si Dante muere? De verdad. Esa pequeñeja tiene unos prontos dignos del mismísimo Dante. Y no exagero. Así que Dante no puede estar muerto. Punto y final. Aunque solo sea por Patty. ¿Qué ha sido eso? ¿De verdad? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Quita, bicho! ¿Qué cosa tan rara ha pasado ahí? If
we had the double sword Sparta, Nero might just be able to defeat him. Almost there. Hey, you gonna make it, V? Otra trampa, ¿no? ¿Cómo no? A ver, ¿y ahora qué? Tijeras, ¿no? Las tijeritas. ¿Cómo no? Awaken now. Smoking sexy style. Ni yo me creo lo bien que ha salido este combate. Ojalá todos fueran tan fáciles. ¿Una cabina? Ya es que ha dejado de pensar en nada. Venga, llama a Nico. Pues sí, impresionante. Joder, Griffon, casi acabas hecho pollo frito, ¿sabes? Vaya, ha sido realmente impresionante, lo reconozco. Nos vemos, Nico. ¿Dónde está esta tía? Ah, vale, vale, ya se vuelve para atrás. Vale, entendido. This presence. It's the Devil Sword Sparta. No doubt about it. Ahí va. Whoa, this is some kind of ritual shindig, isn't it? He's got the dance finger for Sparta, don't you? Whoa! Easy on the dance floor there, partner! I'll be taking that back. You know your endless worshipping isn't making the Sparta any happier.
Let's rock. I have to keep going. ¡Wow! ¡Qué máquina! It seems this sword is still too strong for me. So close, though. So close. You got a lot of heart, kid. You really do, but you're a bit of a sissy in the strength department. Oh, hey, no offense, sir, you know. That kid Nero, he has the strength. It speaks. ¿Pero qué? ¿Dante? Hostia, tío, te haces viejo, ¿sabes? Sword Sparta was concealing Dante's presence. How does one friggin' guy have so much luck, huh? No, get it ripping yourself now, come on! If only you could defeat Yorizin. B? If only... No. V? No. ¿Qué está pasando? If only never existed. Vale, lo reconozco. Ahora mismo estoy bastante acojonado.
¿Se puede saber qué hostias te pasa a mí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, contrólate, ¿qué te ha hecho Dante? Y en cuanto a ti, Dante, hostia, tío, de verdad, ¿cómo puedes dejar que un puñetero demonio que se llama a sí mismo rey del inframundo te dé una paliza semejante, tío? A ver, ¿te haces viejo o qué pasa? ¿Estabas desganando cuando te enfrentaste a Urizen? Por favor, Dante, tío, te haces viejo. Ay, cómo se entere Patty. Créeme, de esa fiesta de cumpleaños a ver cómo te libras. Sin recurrir a Morrison, claro. Bueno, a ver, no sé qué hostias le ha dado a Vi. No sé qué hostias le ha dado en serio, pero... Vi, contrólate. A ver, no sé qué ha pasado, pero... ¡Contrólate! ¡Mierda! Y de verdad, jode con el suspense, ¿por qué se tiene que terminar así el episodio? ¡Qué chasco! Con lo interesante que está todo... De verdad, qué chasco.